Que me diera paz. To give me peace. Que me diera una respuesta. To give me an answer. Y que me diera resignación. Y así surgió este poema que quiero compartir con ustedes. Y el título es, ¿cómo se llama? Vida, como le decíamos, antes. Te fuiste sin avisarnos. El dolor de tu partida traspasó mi alma. Te busqué en otros lugares donde sabía que podía encontrarte, negándome a creer que ya no estaba. Te abracé desesperada, queriendo escuchar tu voz, y no me respondiste. Me aferré a no dejarte ir. Volví mi rostro hacia el cielo, clamando a mi Dios, suplicándole que te regresara a mí. Es mía, yo te la di, y yo soy el que la llevo. Deja de buscarla, en mi mano ya está segura. ¿Quieres verla? Lucha, lucha la batalla de la fe hasta el final. Ahí es donde la encontrarás. Detrás de ella dejo una puerta abierta de la oportunidad y reconciliación. Comprendí que había llegado el momento que Dios te había llamado a su presencia, al lugar donde ya no vas a sufrir. Lloramos y reímos juntas. Muchas veces en mi caminar, mi fe se debilitó, y fuiste tú la que Dios usó para animarme y consolarme. Gracias, Paty, por haber sido mi hija y mi gran amiga. Gracias por aquellos sueños momentos. No te digo adiós, sino hasta luego. Te dejo ir en las manos de Dios. Nos vemos allá en el cielo, en la presencia de mi Dios. Dios te bendiga. Me encantaría que fuera un sueño y despertar.
Tienes mucho que vivir y no hay vuelta atrás. Dejaste un gran vacío aquí, más hoy ya comprendí. Te abrazaré y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirará y me irá y me dirá: no me voy a olvidar. Para siempre, recuerdas tú a dónde voy. Vas a partir, a tu corazón. Margarita, ven Margarita, vamos a tomar fotos. ¿Ya? Listo, ven.